Olvídate, estamos en el Blue River Stadium y jugamos contra los Iron Peas, que llegan con un ratio muy negativo, 38 victorias, 54 derrotas. Estamos en la serie Road to the Show, el último partido hicimos dos carreras bien buenas para Wolf DiMaggio y vamos a ver hoy, sigue la temporada, ya ha pasado el All-Star Weekend de la AAA, no nos han convocado, pero ahí estamos Wolf y DiMaggio con los Red Wings y está... Matthews, el starting pitcher, que sigue la estela de Wolby también, porque estábamos con él en el anterior equipo. Hemos subido ahora a los Red Wings y bueno, siempre era mi pitcher favorito, así que vamos a ver si podemos conseguir hoy algo bueno. De momento 3-0 empieza la primera entrada, los Red Wings. Madre mía, cómo ha empezado esto. Y salimos tarde en la rotación de bateo, primera base, dos jugadores eliminados, pero ya vamos 3-0 por delante en la primera entrada. Cómo ha empezado el partido el equipo, bien, bien. Venga, va, vamos a estirar un poquito y vamos a mandarla bien lejos. Allá va. Uf, esa es buena, lástima, me va a quedar corta. Tercer jugador eliminado, lástima, 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 pena. La dirección no era buena, el golpeo era... Bueno, estaba bastante bien, pero estaba el defensa bien colocado. Pues nada, eliminado, sí, cambiemos el robo. Vamos a ver si nos toca fielding. No, pues volvemos a batear. Cuarta entrada, un jugador eliminado y 4-0 ganan los Red Wings a los Iron Peaks. Ahí está, venga, vamos, ahora sí. La primera me la tengo muy centrada. A ver si me envía otra buena. Pues sí. Ah, muy alta. Se me la va a coger el defensa si no se va afuera. ¡Ah, qué pena! ¡Pegadita al muro! ¡Qué pena! Un poquito más fuerte y eso se convertía en home run. La estaba esperando ahí perfectamente el defensa de los Iron Peaks. Bueno, no pasa nada. Seguimos por delante y atención que acaba de hacer home run Frank Rutherford para los Iron Peaks. Se ponen 4-1 el marcador. Esto de momento no... Vale, nos toca batear. Voy a darle. Vale, pues nada. Seguimos 5-2 en el marcador de la sexta entrada. Primera, segunda base. No, tercera y primera. Y batea los Iron Peaks. Ojito que aquí pueden recortar distancias. Mike Lozano y nosotros en el puesto de outfield. Ahí estamos. Tranquilos, venga, va. Vamos a coger esa bola. El estadio lleno, ¿eh? Uy, se va a quedar corta. Ahí está, para el shortstop. Eliminados, cambio de rol. Nos toca batear. Sale Jairo Díaz para los late hits. Vale, el Iron Peaks. Vaya pedazo de nombre de equipo. Y ahí está, salimos a batear. Con 5-2 en el marcador, en una base conseguida. Y de momento, dos jugadores eliminados. Wolby DiMaggio preparado. De momento, hemos golpeado los dos primeras. Ha cambiado el pitcher. En el primer lanzamiento, pues ahora la dejo pasar. Muy fuerte el lanzamiento, pero muy baja. Bien, bien vista Wolby. Vamos, vamos, vamos. Segundo lanzamiento. Esa es buena, ah, otra vez muy arriba, me la van a coger. Mierda, joder. ¡Oh, se la ha escapado! Se la ha escapado, ¿y por qué no me deja seguir? Eso es una regla que no he pillado. Eso es una regla que no he pillado. Pues me lo tendréis que dejar en los comentarios. Se la ha escapado, pero estaba fuera, ¿o qué? ¡Uf! Le he dejado pasar strike 2. Muy abajo. Qué pena, antes me he rayado porque se la ha escapado. Yo pensaba que podía seguir corriendo. Esa regla se me escapa. Uf, esa es buena por el medio, baja. Oh, me voy a quedar, me voy a quedar. No llego a la segunda base. Bueno, primera base conseguida por DiMaggio. En los comentarios os pido que me dejéis qué ha pasado ahí. Se ha escapado la bola, pero no me ha dado tiempo en la repetición. Ahí he golpeado muy abajo esa bola. Podía ser perfectamente el lanzamiento bola, pero bueno, no pasa nada. Primera base. Acabamos de hacer el entreno de robar bases. No lo voy a hacer ahora. No, pues sí, lo acabo de hacer ahora y eliminado por capullo. Os iba a decir que acabo de conseguir la medalla de oro
He hecho casi 3.000 puntos en robar bases, las he robado todas menos dos en todos los intentos y ahora pensaba que estaba en entreno y digo, lo voy a conseguir fácil. Pues nada, he salido tardísimo, eliminado 5-2, menos mal. Menos mal y nos toca defender primera y segunda base, dos jugadores eliminados, cuidado, que Damián Trejo sale a batear y pueden recortar distancias. Vamos a ver. Allá va, esa se va a quedar corta, no llego. Ah, vale, vale, short stop. Vale, perfecto, no se han movido. Bueno, consigue tercera base, no avanzan 5-2, sigue igual la cosa. Y nos toca batear en la octava entrada, 6-2. El partido prácticamente decidido. Y salimos con dos jugadores fuera y primera base. Vamos a ver si ahora sí podemos robar algo más en este partido discreto de DiMaggio. ¡Guau! Me va a eliminar. Me va a eliminar el mamón. ¡Mierda! La pelota ha salido mordida. He bateado tarde. Estoy bateando muy mal este partido, pero creo que nos vamos a llevar igualmente la victoria. Rey Palacios sale con ningún jugador fuera y primera base. Venga, va, por lo menos van a hacer fly ball out. Allá va. Golpea. Uf, ahí no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Tírate. Guau, para el compi. Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien, bien la defensa. Pensaba que no llegaba el compi tampoco. Ahí se va el barbudo. Y nada, pues no hay tiempo para más. Llevamos poco minuto. Vamos a jugar otro partido. Vamos a jugar otro partido que este me he quedado solo con un hit. Resultados discretos. Pero victoria fácil para los Red Wings. Bueno, pues ya estamos aquí. El siguiente partido otra vez contra Iron Pigs. En el Blue River Stadium. Repetimos, segundo partido en la misma semana. Contra el mismo equipo. Primeros resultados discretos. Y ahí tenemos a Bob Platt. El starting pitcher y de salida para los Red Wings. Ahí está su estadística. Su récord de 3-1 llega. Bueno, vamos a ver si podemos hacer mejor partido que el anterior. El estadio bastante lleno, quizá había mejor entrada en el anterior partido. Pero empieza a batear Damián Trejo, primera entrada, ningún jugador. Bueno, empezamos bien, dos bolas, dos strikes. Venga, va, vamos, fly ball out, ¿eh? Lo veo, DiMaggio, allá va. No llego, esa es del compi, sí, del compi, por si acaso iba a la cobertura. Fly ball out. Bueno, nos toca batear 0-0. Primera entrada. Y un jugador eliminado. Ninguna base. Bueno, ha empezado flojo. Diferencia del anterior partido. Vamos a ver. ¡Oh, qué tarde! Me he empanado ahí mucho. Strike one. Era buena para golpear esa. Y ahora pronto. Strike 2. ¿Cómo estoy? ¿Cómo se nota que me he saltado el warm-up? A la torera, se nota. Esa es bola, la veo clara. En peligro. DiMaggio, vamos a ver. Y nada, me va a eliminar. Me va a eliminar porque, he salido en el strike out. ¡Qué mal le he bateado! ¡Madre mía! ¡Horrible! No pasa nada, venga, queda mucho partido. Pues avanza hasta la quinta entrada y se ponen los Iron Pigs por delante, 1-0. Y salimos a batear, ningún jugador eliminado. Esto pinta bien para mí, venga. Ahora sí, ahora sí, ahora llega la de verdad. Ahora llega la de verdad. Estira un poco, venga, vamos, movimiento. Ahora sí, Wolby. ¡Esa es buenísima! Vamos a ver si se va fuera eso. O me la roban. El cabrón me la va a robar ahí en la esquina. ¡Mamón! Siempre me quedo ahí al muro. Me quedo siempre al muro. Bah. Venga, va. Este partido hay que ganarlo. Villafuente, Iron Pig sale a batear. Primera base, un jugador fuera. Y siguen en la sexta entrada, uno arriba. Qué mal estoy bateando en estos dos partidos. No puede ser. Y encima no hemos hecho ningún fly ball out. Mira, ahí intenta robar una carrera.
está. Lanza, no, me he equivocado. Me he equivocado. Quería darle a la X y ha ganado la segunda base, aunque nos suman bien los puntos, pero ahí me he equivocado, sin duda. Bueno, primera y segunda, sale Roy Palacios, siguen bateando en la séptima entrada. Esto no pinta bien, el partido no lo podemos perder. Manda la oportunidad ahí de batear bien. Venga, va, vamos a solucionar esto. Y en la octava, novena, home run, lo veo. Ahí está, esa es mía. Uf, el compi. Menos mal. Vale, vale, vale. No me lo he comido de milagro. Buah, pues hacen segunda, tercera. Se ponen 3-0. Esto pinta muy mal, de la octava. Y ahora Damián Trejo sigue bateando segunda base y un jugador. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Venga, va. Se la come. Se la come. Y ahora lanzo. No va a llegar. No va a llegar. Anotan el 4-0. Madre mía. Madre mía. Vaya partidito. Vaya partidito. Esto pinta horrible. 4-0. Y Escalona sigue bateando. Segunda base. Madre mía. Uy, que me la como. Me la como. Buah, me la he comido. Pensaba que venía más cerca. Buah, ahí hemos perdido otra vez el partido. Bueno, si ya no estaba perdido. Lo acabamos de perder. No me marcaba. ¿Dónde estaba? ¿Si delante o detrás? Que a veces eso parece una ilusión óptica. Parece que va corta. Luego parece que va larga. Pues me la he comido con patatas. Y ponen el 5-0. Sale DiMaggio a batear sin ninguna base. Madre mía, esto está más que perdido. Pero vamos a intentar mandarla fuera. Venga, va. Joder, tío. La bola clarísima. Y el mandarla para allí. Venga, va. La voy a mandar para aquí ahora. Te vas a cagar. Uf. Uf. La dejo pasar. Bien vista, va. Bola clarísima. Dos bolas, un strike. Venga, DiMaggio, mándala afuera. Vamos a hacer un home run. Lo veo. Esa bola también. Van tres. No quiero que me regalen la base. No quiero. Lanza bien, cabrón. Ahí golpeo porque no había más oportunidades. Y me voy a quedar primera base. No llego. No llego. ¡Ah! No sirve de nada esto. Shane Robinson. Deja pasar, bola. Segundo lanzamiento. Segunda bola. Madre mía. Nos están tomando el pelo aquí los Iron Pigs. No pueden ganarnos este equipo. No pueden ganarnos nunca. Nada, foul. Take one. Va, va, va. Hincamos rodilla. Vamos a robar alguna base. Si no, lo intentaremos con 5-0. No estaría mal intentar robar alguna base. Lo puedo hacer, ¿eh? Lo puedo hacer. Voy a intentarlo. Venga, lo intento. ¡Guau! Pues la ha eliminado. Ah, no, nos ha regalado la primera base, era bola. Pero yo creo que le he robado la base a Barrow. Bueno, pues tenemos dos bases. Vamos a ver, séptima entrada. Aquí era. Queda, si nos sale bien la jugada en esta séptima, quedan unas mínimas posibilidades de remontada, ¿eh? Cosas peores han visto. Venga, vamos. Vamos. Allá va. Bola. Intento robarla. Es que no tenemos ningún jugador eliminado, ¿eh? Pero es que tenemos que puntuar. Venga, vamos a ver si Vargas la envía lejos. Esa era buena, pero se va afuera. Venga, va, va, va. Vamos, Barbudo. Tú puedes. Go, go. Allá va. Otro foul.
Dificultad es una bola, dos strikes. No sé si intenta robar la base. No lo veo claro. Oh, vamos. Ah, foul ball. Foul ball. Va, va, vamos, Vargas, mándale lejos, tú puedes. No, oh, tu foul. Está haciendo largo, Merced. Venga, va, ahora sí. Ahora lo veo, la manda lejos. Ahí está. Ahí está, vamos a buscar la carrera. Vamos a buscar que llegamos. Eso es, carrerita para Di Maggio. Vamos a ver, vamos, va, a ver si nos sale jugada y metemos presión. Metemos presión, sale a batear Bernier. Y tenemos dos bases, vamos a ver. Tres bases colocadas, ponemos el 5-2. Vamos a ver si ponemos 5-3 y está 5-4, vamos. 5-4 y estamos en la octava. Hay partido, señores, hay partido. Salgo a batear en la octava y hay partido. Se han ido de vacío en la octava los Iron Peaks y salimos a batear. Tenemos la oportunidad de la remontada. Vamos, Di Maggio. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Hostia! Me he precipitado. ¡Mierda! Bueno, va, vamos a ver los compañeros. Queda la novena. Nada, eliminados. En la novena vamos a ver qué hacen esta gente. ¡Ah! Nos quedamos a las puertas en la octava. Hemos tenido la oportunidad. 5-4. Una carrera, un hit. Hemos tenido la oportunidad de batear allí. Intentar robar bases para empatar. Pues nada, chavales, lo he intentado, pero hoy no ha sido nuestro día. No ha sido el día de Di Maggio. Vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que hayáis disfrutado, como siempre, de la serie. Dejadme en los comentarios lo que no entienda, ya sabéis. Mi conocimiento del béisbol de momento es limitado. Gracias a vosotros, he ido aprendiendo. Y nada, os pido los likes, comentarios. Y nos vemos con más béisbol en el canal de Wolvie HD. Un saludo a todos. Chao, chao, chao.